UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Machi Linconao nuevamente reitera su inocencia en el cierre del juicio del caso Luxinger Mackay. Este miércoles será la lectura del veredicto. 150 deportistas universitarios serán parte del campeonato de halterofilia que se desarrollará en la UFRO. Comisión Papal confirma el ex aeródromo para recibir a Jorge Bergoglio y da por superado en paz con la FACH. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones. En lo personal, agradecerle a Dios poder estar nuevamente junto a ustedes acá en UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera, en la entrega de noticias de nuestro canal. Vamos de inmediato con las informaciones. Durante la jornada de este martes se desarrolló la audiencia de lectura de sentencia en contra de los 5 condenados por el delito de intento de fuga mediante el uso de una bomba de tipo artesanal, la que fue adosada a un costado del perímetro de la cárcel de Temuco el pasado 15 de enero del año 2016. El Tribunal Oral en lo Penal dictaminó penas de cumplimiento efectivo de 10 años y un día para Samuel Eduardo Nahuelpan Bravo y Mario Andrés Roa Zapata, reos que coordinaron desde el interior de la cárcel el escape. 5 años y un día de presidio para Cristian Eduardo Meriño Martínez y Abner Octavio Caro Contreras, acusados como autor y cómplice del armado y colocación respectivamente de la bomba. Y la pena de 3 años y un día para Cristian Chávez Sandoval como cómplice del armado del artefacto explosivo. El fiscal Luis Torres precisó que además se logró establecer la existencia de un primer intento de fuga donde se intentó sobornar a un gendarme para que ingresara el explosivo a la cárcel, funcionario que posteriormente fue detenido portando droga, logrando frustrar este hecho, situación que dio paso a la elaboración final de la bomba que intentó ser detonada a principios del año siguiente. Cabe señalar que de acuerdo a los datos que arrojó la investigación, lo que fue corroborado por personal del GOPE y expertos del Ejército de Chile, si la bomba hubiese detonado, el daño directo habría alcanzado un radio aproximado de 40 metros a la redonda, generando un forado de 45 centímetros, lo que sin duda hubiese dejado eventuales víctimas de viviendas cercanas al sector. Tenemos declaraciones del fiscal. Bueno, conforme porque el tribunal dio por acreditado los dos elementos que el Ministerio Público presentó a juicio. Primero, que en el mes de noviembre del año 2015, personas del exterior de la cárcel, coordinados con internos de la cárcel de Temuco, armaron un artefacto explosivo, una bomba artesanal, explosivo que recuperaron en la comuna de Padre Las Casas y fue escondido en un sector de Temuco. Pero posteriormente, en el mes de enero del 2016, fue colocado el artefacto explosivo en coordinación con los internos que ese día concurrieron al gimnasio del recinto carcelario esperando que se produjeran forados y pudieran salir huyendo del lugar. El veredicto de alguna manera fue sorpresivo para la defensa porque la verdad es que nosotros abogamos por la absolución del acusado. Él estaba acusado como autor, un autor facilitador, en este caso de un vehículo y además colaborador en la instalación de la bomba, pero el veredicto descartó esa hipótesis, se llamó a debatir respecto a la participación y ya el veredicto estableció una condena por en calidad de cómplice, solamente por haber facilitado un vehículo. Pero la verdad es que nosotros como defensa no estamos satisfechos ni con ese veredicto y menos aún con la sentencia. Reiterando su inocencia y nula participación de ella y de todos los imputados en el caso Luxinger Mackay, la Machi Francisca Linconao tomó la palabra al término del juicio oral tras 2 meses de desarrollo, señalando además que policías y fiscales mintieron para incriminarlos. Este miércoles será la lectura del veredicto a las 10 de la mañana. Habló en el inicio del juicio y también lo hizo al final. La Machi Francisca Linconao reiteró su inocencia, al igual que la del resto de los imputados, y acusó que la policía y la fiscalía mintieron para incriminarlos. Porque lo que están diciendo son pura mentira. La PDI, los carabineros que me pusieron arma en mi casa, yo se la digo con toda su letra, a mí no me gusta mentir. Eso es. Y necesito mi absolución total, mi libertad y también de todas estas personas que están acá. Porque se involucraron por la reunión. Nada de reunión. No hay reunión en mi casa.
No hubo ni una reunión el 3 de enero. Eso sería para recalcar más eso. Muchas gracias. Que nos sigan mintiendo estos señores, porque ellos son autoridades. Tienen que hacerse respetar ellos para que lo puedan respetar. La Machi fue la única que quiso prestar testimonio en todo el desarrollo del juicio, que se extendió por 37 jornadas y que concluyó este martes. Esa es la verdad de la cosa, de lo que yo declaro. En mis palabras tiene peso. Soy Machi, autoridad tradicional de mi pueblo. Yo no miento. Ante Dios lo juro, yo no miento. Pero sin embargo, sufrí 9 meses en la cárcel, más de eso enferma. La defensa particular de los imputados reiteró la debilidad de las pruebas expuestas por la Fiscalía, por lo que confían en la absolución de todos los imputados. Vemos una prueba muy, pero muy, pero muy débil en consideración a la solicitud de pena. Pedirle a una persona que pase los próximos 40 años de su vida con esta prueba me parece a lo menos irresponsable. Este juicio se basó en puras mentiras, tal cual lo refiere la Machi Francisco Lincoln. Este es un libreto fallido que el Ministerio Público viene poniendo en práctica aquí en el Gualmapu de manera reiterada. Ha tenido fracaso. ¿Por qué ha tenido fracaso? Porque es un libreto fallido, es un libreto malo, de mala calidad. Es un guión mal armado y que hoy día ha quedado al descubierto que los quienes están siendo investigados criminalmente, Vilches y Leiro, los sabuesos de la inteligencia policial, están siendo investigados por posible apremio ilegítimo en contra de Peralino. La Fiscalía confía en el peso de las pruebas expuestas y reiteraron que este caso es contra 11 personas que habrían participado en el crimen del matrimonio Luxinger-Macay y no es contra el pueblo mapuche. La sensación que nos queda es que la prueba que presentamos es una prueba seria y eso es lo que debe valorar el tribunal, no los discursos en definitiva, sino la prueba que se presentó durante el juicio. Y esa prueba es la que nos tiene conformes, tranquilos y con tranquilidad para esperar el veredicto del tribunal. El tribunal fijó para las 10 de la mañana de este miércoles el veredicto en este caso, donde el Ministerio Público y el gobierno como querellantes solicitan penas de cadena perpetua por considerar que el delito es el de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista para 10 de los imputados y para José Peralino 10 años y un día por su colaboración en esta investigación. Si va a comprar y le ofrece envuelto un billete dañado, manchado o quemado, ¿qué hace con él? ¿Lo acepta? ¿Lo rechaza? Es la pregunta que muchos clientes y comerciantes se hacen y que ante la duda prefieren no aceptarlo. Lo cierto es que el Banco Central afirmó que en la mayoría de los casos los billetes dañados siguen manteniendo su valor. Manchados, rotos o con dibujos, los billetes siempre han estado expuestos al deterioro por su uso diario. A pesar que antes era común verlos parchados, últimamente están siendo rechazados en el comercio, tanto por locatarios como por los compradores. Si nos damos cuenta, lo devolvimos, pero si no nos damos cuenta, pásanos. ¿Y si lo da devuelto el cliente, se lo pide de cambio? Si se da cuenta, sí. Si se da cuenta, hay que cambiárselo. Es que para mí me significa pérdida, porque no me lo recibe nadie. En realidad, cuando el billete está cortado y es bueno, me da pena porque a veces hay gente que no tiene más o se le cortó el billete por una... me da pena. Uno los parchaba, sí, uno los parchaba y los entregaba. Pero ahora, para que usted vea cómo todo el mundo ha cambiado. No, igual lo recibimos y lo tal, los vamos a dejar nosotros al banco y hay algunos que no, porque ya vienen muy destruidos sin la serie, esos no. A mediados de este año, el Banco Central emitió una circular para aclarar cuáles son los criterios a la hora de rechazar un billete, dependiendo de su estado. Si presenta perforaciones, daños o si está rayado, sigue manteniendo su valor. Así también los billetes manchados con aceite, pintura o alimentos, los billetes cortados o rasgados que hayan ocasionado el desprendimiento de alguna de sus partes, son válidos siempre que conserven el 50% de su superficie. Ese billete lo tiene que recibir un comercio, lo tiene que depositar en su banco y a su banco el Banco Central lo retira. Pero ese billete es un billete bien emitido, válidamente, vale por lo que dice el billete, aunque esté rayado. Y ese billete tiene valor económico para ser usado en transacciones. A pesar de lo señalado por la banca matriz, en la práctica diaria los compradores aseguran que aceptar un billete en malas condiciones es un verdadero problema, ya que hasta algunos bancos lo rechazan. ¿No lo reciben ahora? ¿No? ¿Y desde cuándo?
Yo me imagino que hará harto tiempo porque en mi barrio por lo menos no lo reciben. El billete manchado no debe recibirse. El billete que le falta un trozo tampoco. Pero que está rasgado se puede surcir. No sé si será por los robos, que tantos robos que han habido y los billetes vienen marcados. Entonces por eso. Sí, porque a mí me dieron un billete, incluso me lo dieron en el mismo banco manchado y de que no me lo querían recibir en ninguna parte. Hasta este momento, desde que empezamos a comprobar de que ya se estaban rechazando esos billetes, también nosotros lo estamos haciendo. Salvo cuando se nota que no es, que están marcados con lápiz en pasta, es otra cosa, tienen número a veces, eso no es. Según el Banco Central, los únicos billetes que no deben ser aceptados son los que estén reconstruidos por la unión de dos o más partes de distintos billetes que presenten quemaduras, sin importar su envergadura, y también los billetes entintados por cajeros automáticos. Los que no deben ser recibidos son aquellos que tienen manchas que son asociadas a las tintas que se le colocan a los cajeros automáticos. Pero todos los demás, los que tienen manchas más de origen natural, si tú quieres decirlo, también tienen que ser recibidos por los comercios y por los bancos. Si usted está en posesión de un billete que nadie quiere recibir, en Temuco existen 3 sucursales autorizadas para hacer el canje: Banco Estado, de calle Claro Solar; Banco Santander, de calle Arturo Prat; y el Banco BCI, de Manuel Bulnes. El llamado es a aceptar este tipo de dinero que sigue manteniendo su valor a pesar de los daños. Revise bien sus bolsillos, puede ser que tenga un billete que aún esté vigente. Este miércoles en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera se dará inicio al Campeonato Nacional Universitario de Halterofilia. 150 deportistas de 11 universidades del país se darán cita a este torneo que marca un hito para esta casa de estudios, ya que será la primera vez que se realizan 2 certámenes nacionales en un mismo año. Desde el día miércoles hasta el próximo viernes en el Gimnasio Olímpico de la UFRO se realizará el Nacional Universitario de Halterofilia. Serán 3 días de competencia en la que 150 deportistas de 11 universidades del país lucharán por ser el mejor exponente de la disciplina. Bueno, en este torneo nosotros esperamos ratificar los resultados que hemos logrado durante los otros torneos nacionales FENAUDE durante años pasados. Hemos logrado ya tener una victoria. El año pasado salimos segundo en dama y varones, siendo la universidad con mejor presentación en conjunto. Así que este año esperamos estar ahí en la elite de nuevo, entre los 3 primeros, y ojalá pelear por el primer lugar. Para los deportistas de la Universidad de la Frontera, este evento será especial, ya que serán los dueños de casa y esperan dejar en alto el nombre de la casa de estudios, apuntando a estar en el podio del torneo. Tengo muchas expectativas positivas. Me gustaría salir primera en mi categoría. Igual nos hemos estado preparando durante todo el año entrenando, y así que esperamos obtener los buenos resultados. Ese es mi caso y bueno, con el equipo también. Es súper bien para fomentar el deporte en general, y el deporte igual, nuestra rama que no es tan conocida en nuestro país, ayuda a que la gente en general conozca la halterofilia, el levantamiento de pesas, y así que se pueden abrir expectativas distintas en distintas ramas deportivas, así que sobre. Este certamen será especial para la institución de educación superior, puesto que por primera vez la Universidad de la Frontera organizará 2 torneos nacionales en un mismo año, lo que revela el desarrollo deportivo que han tenido en el último tiempo. Sí, la verdad es que muy contento, producto que en un mes por primera vez la Universidad de la Frontera organiza 2 campeonatos nacionales universitarios, y en esta oportunidad la halterofilia, que es una de las disciplinas que nosotros también hemos desarrollado de forma muy permanente en nuestra institución, así que esperamos recibir con los brazos abiertos a esas 11 universidades de diferentes partes del país que van a llegar a nuestra universidad, y ya mañana a las 19:30 vamos a estar partiendo con la reunión técnica. En definitiva, serán 15 deportistas por universidad, dividiéndose en categorías varones y damas, la que a su vez se dividirán en diferentes pesos, dando vida de esa forma al Torneo Nacional Universitario de Halterofilia 2017. Vamos a una pausa, ¿les parece? Luego estamos con más informaciones acá en UFRO Noticias. Espérenos. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos.
Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Te cuento que la inclusión es fácil. En Chile somos todos diferentes. Están los que les gusta hacer deporte y los que prefieren ver deporte. Los que son de aquí, los que están de siempre y los que vienen llegando. Están los que esperan y también los que avanzan. Los que acortan distancias, los que saben de ceviches y los que saben de salsa. Las que bordan con las manos y los que hacen arte con los pies. Los que pelean a ratos y los que luchan toda la vida. La inclusión es eso, respetar y valorar nuestras diferencias. Nos podemos complementar, aprender del otro, inspirar. Todos somos importantes y Chile nos necesita a todos. Tu aporte personal es el 70% de la meta. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión. Teletón, 1 y 2 de diciembre, el abrazo de todos. Bueno, y tras la incertidumbre generada por las objeciones presentadas por la Fuerza Aérea en relación a la visita del Papa Francisco a Chile, la comisión organizadora aseguró que ya se encuentra todo solucionado, luego que los representantes del Vaticano dieran el visto bueno a la base aérea Maquehue. Atrás quedaron las objeciones realizadas por la Fuerza Aérea ante la realización de actividades al interior del recinto militar durante la visita a la Araucanía del Papa Francisco. Representantes del Vaticano visitaron la base Maquehue, dando su aprobación para celebrar la Eucaristía el próximo 17 de enero. Fue una reunión muy cordial, muy fraterna, en la que se, como digo, se inspeccionaron, se miraron los lugares con detalle, a pesar de la lluvia que caía en algún momento, y ellos se fueron, la comisión se fue muy contenta de que es el lugar que sugirieron los arquitectos y la iglesia, y es el lugar que se va a ocupar. Un escenario de 80 metros de largo será instalado para el desarrollo de las actividades, que contará con miles de visitantes nacionales y extranjeros. La visita de Jorge Mario Bergoglio tendrá un costo de 4.000 millones de pesos para la iglesia y cerca de 7.000 millones que serán aportados por el Estado. Aquí no hay pago al Papa, no hay pago a funcionarios externos, sino que van a ser ocupados fundamentalmente en la habilitación de los recintos necesarios para estas tres grandes misas, que requieren, como se lo señalé hace poco, la instalación de un presbiterio, llamémoslo un escenario, requiere iluminación, requiere pantallas LED, requiere equipos de sonido, conexiones inalámbricas. La comisión organizadora contrató a la empresa KPMG para realizar la auditoría que permitirá transparentar el uso de los recursos, cuyos excedentes serán donados a instituciones. Y también se ha señalado que que va a haber una auditoría, de hecho ya existe una empresa contratada para hacer la auditoría del uso de esos recursos, y también que si hubiera remanentes de esos recursos van a ser entregados a instituciones que el propio Vaticano señaló a partir de algunas que se sugirieron desde Chile. El programa oficial de Francisco en Temuco se dará a conocer el 15 de noviembre a través de la página web que aparece en pantalla. Si bien los organizadores de la visita señalan que se encuentran en tierra derecha, aún quedan algunos detalles por afinar para la visita a la región de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. La primera rama de fútbol paraolímpico fue oficializada en Deportes Temuco. El equipo se formará luego del convenio firmado entre los albiverdes, Cenadis y Teletón, comenzando sus entrenamientos en el mes de noviembre en el complejo M11 Camino a Labranza. La inclusión de personas en situación de discapacidad se da de diversas formas. Una de esas es el deporte, y por medio de un convenio entre Deportes Temuco, la Teletón y Cenadis se potenciará el deporte paralímpico en la región. Y es que gracias a esta medida, el conjunto albiverde tendrá la primera rama paralímpica de Chile, la que se centrará en el fútbol y que permitirá a personas de toda la región practicar esta actividad física. Deportes Temuco, como bien dice, se abre nuevamente a la comunidad. Integramos a más personas a la familia de Deportes Temuco, y en especial este convenio tiene relación directa, en directa compañía a chicos con capacidades diferentes para que puedan gozar también del deporte. Ellos no deben estar lejanos a esto, y también es una muy linda vía como para poder llevar a cabo sueños, esperanza, etcétera. Así que bienvenido a todos estos jóvenes de la Teletón y también algunos de la región que tienen capacidades diferentes, y Deportes Temuco se abre a esta instancia.
Este convenio entregará una nueva herramienta para Teletón, quienes podrán potenciar la actividad deportiva para los usuarios que están en rehabilitación. Estamos muy contentos con la firma de este convenio de Teletón Temuco, con SENADE y con Deportes Temuco, equipo profesional. Para nosotros es tremendamente importante, porque el deporte en sí es muy importante para la rehabilitación de nuestros jóvenes, pero también para Teletón es muy importante es que el deporte se desarrolle en forma inclusiva, y este convenio nos va a permitir primero fomentar y desarrollar el deporte de fútbol paralímpico. Crear la rama de fútbol paralímpico es un tremendo desafío. El acuerdo cuenta con el respaldo del Servicio Nacional de la Discapacidad, lo que permitirá aumentar el número de beneficiados que podrán acceder a esta rama deportiva. Muy contentos, ya que vamos a comenzar a trabajar colaborativamente a través de la suscripción de este convenio, en donde participa Deportes Temuco, ¿cierto?, la Teletón y SENADI, con el objetivo de favorecer espacios de inclusión deportiva para estudiantes, para jóvenes en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes también, con la creación, ¿cierto?, de una rama paralímpica y también el desarrollo de actividades inclusivas que en definitiva también permitan a la región, ¿cierto?, y a las personas en situación de discapacidad poder construir una sociedad mucho más inclusiva, ¿cierto? El próximo 10 de noviembre se realizará el primer entrenamiento del equipo de fútbol paralímpico de Deportes Temuco, y los trabajos serán todos los miércoles y viernes a partir de las 13 horas. Y como ya se ha hecho tradicional, con el fin de agradecer la cercanía y preferencia de los clientes de la región de la Araucanía por los servicios que contratan a Telefónica del Sur, la compañía que forma parte del grupo GTDI realizó su tradicional Gala del Sur. El evento estuvo encabezado por el presidente del directorio de Telefónica del Sur, Juan Manuel Casanueva, y por el gerente general de Telsur, Juan Carlos Valenzuela. En la actividad se dictó una charla con los avances más innovadores en el área de las telecomunicaciones, para luego dar paso a la premiación de las empresas e instituciones que se han destacado por innovar con soluciones de vanguardia. En esta ocasión se distinguió a Comasa, la clínica mayor, y a la municipalidad de Ercilla. El encuentro estuvo amenizado por el grupo Los Cuatro Cuartos, y además asistieron 300 invitados en los salones del Hotel Dreams. Tenemos declaraciones de los asistentes. Bueno, un alto honor, una gala espectacular. Agradezco a Empresas GTD, Telefónica del Sur, por habernos entregado este reconocimiento para mejorar las comunicaciones. Así que estamos tremendamente felices. El equipo de nuestra municipalidad también se hizo presente acá. Y que nos hayan distinguido y nos hayan premiado a la clínica, la verdad es que un reconocimiento, yo diría que al esfuerzo de muchos años de una compañía que está en crecimiento, y de un equipo de trabajo que la verdad está empeñado en hacer las cosas bien, una clínica que está acreditada, y contento de entregarle servicio no solamente a la ciudad de Temuco, sino que a la zona sur en general. Entregando herramientas sobre sustentabilidad a diversos empresarios turísticos de la región, se realizó un workshop sobre energías renovables en la Universidad de la Frontera. La actividad es parte de un proyecto que tiene la Casa de Estudios en conjunto con Corfo, y tiene planteado una serie de recorridos por la Araucanía, esto para orientar a los emprendedores. Potenciar el desarrollo de la energía sustentable era el tema central de un workshop realizado en la Universidad de la Frontera, y que es parte de un proyecto de la Casa de Estudios con Corfo. Instaurar el concepto de sustentabilidad de los empresarios es la meta que tienen los integrantes de este proyecto, quienes están recorriendo distintos puntos de la región para avanzar en esta temática. Este proyecto involucra a toda la región. Nosotros hemos recorrido, estado en Traiguén, en Malalcahuello, en Pucón, en Puerto Saavedra, haciendo estas actividades, con reuniendo a la gente, digamos, de las diferentes zonas de turismo, y con ellos hemos trabajado ya en gran parte del año, y la idea principal es a ellos ponerlos en contacto entre ellos mismos. Para los empresarios, contar con este tipo de espacios posibilita el desarrollo de sus emprendimientos, lo que genera nuevas herramientas para el cuidado del medio ambiente, además de potenciar sus espacios. Es interesante ver la visión que tienen los empresarios del turismo, porque se están preocupando cada día más de la eficiencia energética en sus operaciones. Eso es interesante verlo, sobre todo aquí en la región, que es una región turística.
Yo creo que este es una instancia súper válida para poder acercar y enseñar las nuevas tecnologías, lo que está en vanguardia en este minuto para el requerimiento del mercado de hotelero. Los integrantes del proyecto seguirán recorriendo la región con el fin de potenciar los trabajos turísticos de la Araucanía en materia de energía sustentable, además de generar lazos entre ellos apuntando a la cooperación. Muy bien, ¿les parece ahora si revisamos el tiempo en la Araucanía? Ponga mucha atención porque San Isidro no quiere tomar vacaciones. Muchas gracias por informarse con nosotros. Siga en la compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que tengan una muy buena jornada. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufronoticias.